Chega Unicaja, o segundo clasificado. O pasado domingo, Obradoiro aguantou tres cuartos ante o líder, o Real Madrid. E agora chega Unicaja, un equipo de Joan Plaza que non pasa polo seu mellor momento. No Obradoiro hai un malacitano, o base Pepe Pozas. Pozas analiza así o equipo no que se formou. Sabemos que Unicaja é un equipo difícil, pero que viene de tres derrotas seguidas y a ver cómo se nota aquí en casa con nuestro público. Tuvieron un parón igual que nosotros, nos parece que no nos ha sentado bien a ninguno de los dos equipos. La familia de Obradoiro va a render un asentido homenaje a Oriol Junyent. Será con las cámaras de TVG2 en directo. Partido especial de homenaje al gran capitán y partido con un gran desafío. Tentar derrotar a Unicaja, o segundo clasificado. Os de Málaga acumulan tres derrotas consecutivas, pero para Moncho Fernández siguen siendo un equipazo. Es por ponerle un nombre. Oye, perdieron tres, no había pasado en todo el año. Crisis, ¿no? Bueno, ellos tienen en sus manos el segundo. Yo creo que la temporada de Málaga es excepcional. Espero que sigamos peleando con la misma necesidad o hambre que si necesitáramos imperiosamente la victoria para la clasificación. A familia obradoirista vai homenaxear o número 15 e ese número non volverá a ser empregado por ninguén. O 15 de Oriol quedará para sempre no teito 2A. Bueno, se va a retirar la camiseta. Historia, es un jugador muy, muy, muy importante que nos ha ayudado a conseguir muchísimas cosas, que se ha sacrificado, que ha sido un ejemplo para otros compañeros y creo que lo tiene muy merecido y espero que el pabellón esté lleno para dedicarle el ovatio que merece y que los árbitros nos riñan porque el partido tiene que empezar y la gente aún está aplaudiendo. Ademañá será unha xornada inesquecible na historia do Obradoiro e no sentir do Oriol Junyent. Como tantas outras veces en día de partido, o capitán entrará no SAR, pero será por un motivo distinto. 20 anos despois do seu debut na ACB, Oriol dirá ya adeus a vida de xogador de baloncesto. Polo camiño, dous títulos de Liga co Barça, unha Copa Corats, dous ascensos, un deles co Obradoiro e un feixe inabarcable de cariño. Mañá o capitán volverá a sair á pista. Que va a ser muy emotivo, pues, seguro que mucho cariño, alguna lágrima, pero sobre todo pues va a ser muy bonito, ¿no? Osa recoñecerá o e a súa camisola quedará pendurada do teito. A caronda de Hopkins. Xunto a él estarán un seareiros que o idolatran, familiares, amigos. Su carácter, su compromiso con todos sus compañeros, con el club. No solo un jugador, sino una persona entrañable y difícil de reemplazar. E logo soará o miudiño e virá o partido. Río Natura Monbus Unicaja. Co Unicaja na busca dun triunfo para asegurar a segunda praza. E co Obradoiro na procura dunha victoria de prestixio, dun encontro a medida da memoria dun grande. Número 15, capitán do Obradoiro, Oriol Junyent.